Jueves, arrancando el jueves. Bueno, arrancando el jueves no tanto como el programa de jueves, mami. Exactamente, sí, porque ya estamos en la tarde, sí, en la hora del cafecito y todo. Pero el jueves es un día en el que uno está un poco emocionado porque ya casi viene el viernes. Es correcto. Ya casi viene el fin de semana. Uno se ambienta así como ya casi, el jueves del juernes que llaman popularmente. Exactamente. Y estamos muy contentos de que usted nos esté viendo como todas las tardes aquí en Canal 14, este programa que es de su preferencia, de su diversión para todas las tardes. Así es, y como todos los jueves les tenemos solo bueno, música nacional, gente. Música nacional, cantantes, solistas, grupos, todo lo que todo tiene que ver con música de nuestro país. Noticias de cada uno de los artistas. Aparte de esto, tenemos temas varios que ustedes también pueden estarlos comentando a través de nuestra página de Facebook. Tómate un break para que le den me gusta. O si en algún momento quisieran que un jueves en especial habláramos de X tema, o que de pronto ahorita estamos acá hablando y ustedes nos envían un mensaje y nos dicen, chicos, hablen de tal cosa, podemos tomarlo en cuenta también. Así que ya saben. Por supuesto, 6095-9102. Así es, ese es el número de WhatsApp para que ustedes puedan empezar a mandar todos los saludos, las complacencias de música tica también, de todo lo claro, que pueden estar solicitando. Grupos que tal vez ustedes, no sé, que están recientes y conocieron por ahí, o de pronto fueron a un concierto y escucharon un grupo de música costarricense que les encantó, nada más nos dicen y también lo programamos. Por supuesto, y muy importante, chicos, tienen que estar pendientes porque el programa de los jueves tenemos temas que ustedes pueden empezar a solicitar. Ustedes son los que mandan ahí de qué quieren que hablemos en este programa. Claro que sí. Y bueno, para empezar a calentar motores, ¿qué te parece si vamos a escuchar una canción nacional? Vámonos y ya regresamos. Esto es Tómate un Break. Buenas tardes. En la posición número uno. Robertas,
el primer video que estábamos buenísimo. Disfrutando. Y son un grupo de chicas, bueno, son dos, ¿cierto? Sí. Que cantan música súper loca y los videos son loquísimos. Muy buenas, de verdad. Sí, excelente. Música nacional que usted puede también solicitar aquí a través de las diferentes redes sociales y nuestras plataformas digitales. Por supuesto. Cris, hoy te viniste como muy en tono tomate, ¿no? Sí, es que estamos vean, en tomate. Vean, es que, break, ojo, se vino bien rojito hoy. Pero siempre me paso. Los Ángeles. Ángeles. Sí. Ay, porque vean. Vivís en Los Ángeles. ¿Sí? Quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente que está ingresando en este momento a nuestras redes sociales. Aquí nosotros siempre estamos leyendo todos sus comentarios y de igual forma estén proponiéndonos ahí en el chat de interacción los temas para que nosotros compartamos aquí en este programa. Exactamente, gente, temas, retos que quieren que hagamos. Ya Cris y que les habíamos comentado en esta semana que queremos que nos pongan a hacer retos así bien divertidos, bien fuera de lo normal. Sí, quería decir esa palabra, Charlie, pero no puedo. Bien, ¿verdad? Y que nos pongan a hacer cosas bien chivas. Eso. Como decían. Vean, tenemos dos ideas así básicas para el cierre de esta semana. Una es la de los llegando a los 1,000 likes, vamos a estar cumpliendo un reto que la gente nos ponga en las redes sociales. Un reto, cualquiera que sea, nos vamos a comprometer a hacer de nuestra parte lo que podamos, ¿verdad? Ay. Y el próximo 31 de octubre vamos a tener un especial, ya hay que anunciarlo para que ustedes estén pendientes. Vamos a volver a hablar de miedos, vamos a volver a hablar de cosas de terror. Porque, de leyendas, sí, gente, que nos cuenten leyendas. El 31 de octubre hay dos celebraciones. Una que a mí me gusta más, que es la de las tradiciones costarricenses en el tema del Día de la Mascarada. Ajá. Y todo esto, ¿verdad? Que pasan las gigantonas. Pero de los Estados Unidos se ha venido la era del Halloween. Entonces, el 31 vamos a estar hablando un poco de cada una de estas dos cosas para que estén bien conectados con nosotros. Bueno, ya saben, gente, así que no se lo pueden perder. Por el momento, ¿qué? ¿Nos vamos? Los acetatos. Águila, para que lo disfruten de una vez. Chico no duerme, sino que rulea. Y no tiene sexo, sino que... señores, ¿qué es? ¡Tomate, hombre! ¡Woo! ¡Pantalla!
a la gente de los acetatos con Águila Nigeria, se llamaba el video que estábamos disfrutando, ¿verdad? Qué chiva ese video, ¿verdad? Y qué loca esa canción. Muy buena, muy buena. Sí. Para que ustedes también estén solicitando sus canciones. ¿Ah? ¿Vos sos acetato? Sí. Charlie es de los acetatos la época. Y más. Ajá, de la época. Hay un grupo de WhatsApp que tienen esos amigos de los acetatos. Ajá. Sí, sí, me contó Javier. Oiga, Mata. ¿Ustedes se acuerdan de los discos de acetato? Qué chiva. Así, claro. Sí, claro. Sí. Yo los conocí, pero nunca pude, obviamente. Pues es que son grandísimos. Mi abuela, tiene un, ¿cómo se dice eso, Charlie? Para no meter las patas. Donde uno pone los discos de acetato, es que iba a decir rocola. Una tornamesa, tornamesa. Mi abuela tiene uno y era así, tiene una cantidad de colección de discos de acetato increíbles. Yo me topé un día de estos. ¿No sabes cuánto puede valer eso ahorita? Yo he querido conseguirme uno. Es más, si alguien sabe, en serio, yo quiero, pero no obviamente lo de antes. Ajá. Es como un acetato muy moderno, un acetato. ¡Uy! Muy, ahora venden. Con de marca Marshall, de marca Marshall. Yo lo vi. Vos vas a un lugar donde vendan de eso y encontrás cosas yo divinas, quiero uno, vintage. Quiero uno, de verdad. A mí me encantan esas cosas. Claro, son carillas, pero es, o sea, vale la pena hacerse la gorra y ir a comprar. Regalate eso para Navidad. Para Navidad me lo voy a comprar. Y de pronto te lo puedes traer un día acá, lo ponemos ahí. Música, sí, qué lindo, ¿verdad? Qué buena, ¿no? De hecho, un día de esos en Instagram vi que Debbie Noah publicó un video donde estaba sacando el disco reciente de ella, pero era un disco de acetato. O sea, ahorita está como muy a la moda eso. Qué chiva eso. Están saliendo de nuevo. Qué chiva eso. Bueno, por el momento nos vamos a escuchar a. Vamos a ir a una pausa y después vamos a venir hablando de esas cosas también. Podemos hablar de eso. De las, cosas vintage. Cosas vintage. Hoy es el tema. Cosas vintage. Bueno, vámonos a un corte y ya regresamos. Pausa. Como madre, tengo derecho a una vida digna para mi familia, pero el alto costo de la vida nos empobrece. Tengo dos opciones, dejar todo como está o votar para cambiar esta situación. Debemos tomar decisiones con firmeza para curar las finanzas del Estado y recuperar la economía y darle a la familia mejor calidad de vida. Yo estoy al frente de mis decisiones. Voy con el doctor. Doctor Rodolfo Hernández, Partido Republicano. Planas eran los medios en que se trasladaban todos los productos en aquel San Carlos cuando los ríos eran realmente nuestras carreteras. Esas vivencias nos las cuenta don Gerardo Chávez, quien fue una de las personas que más actuó y conocía perfectamente todos estos ríos. Así que en este programa volvamos a lo nuestro, en que nos acompaña también don Norman Rodríguez y don Ramón Hidalgo. Vamos a estar con ustedes el próximo sábado a mediodía, el domingo a las 11 de la mañana y el martes a las 10 de la noche. Un programa hecho con amor para usted y su familia. Soy un campesino valiente y honrado, vivo del trabajo y de lo que sembré. Familia. Nos unen los valores como la solidaridad y el apoyo mutuo. Trabajamos sembrando, produciendo, comercializando, sirviendo y educando.
Juntos fomentamos el progreso y bienestar de nuestro país. Somos cooperativistas. La COPE, una ventana al mundo del cooperativismo en Costa Rica. Vea nuestro programa por TV Norte, Canal 14. La COPE, lo mejor de lo nuestro, lo mejor de nuestra región. Gracias por compartir con nosotros este jueves vintage. Jueves vintage. Otras cosas, lista de cosas. Vamos a hacer una lista de cosas. Mira, yo si te voy a contar. Una casa nueva y la fuéramos a decorar vintage, ¿qué le pondríamos? Esa sería mi casa de mis sueños, digamos, porque yo amo sobre todas las cosas vintage. Ustedes no saben, vean, por ejemplo, acá Cris encontró unas imágenes. Yo tengo varias, los teléfonos de antes. Venga, Charlie, para que, bueno, esta compu está un poco sucia, disculpen, ¿verdad? Qué pena, pero bueno. No está sucia, está así ya. Ay, para que Charlie, ajá. Miren, por ejemplo, ese teléfono vintage, es el reloj. Ay, ¿vos te acordás con las películas de los tiempos de antes? Cuando los señores, sí. Vea las bicicletas, que mucha gente les gusta. Siempre he querido una bicicleta. Las cámaras. Para mi cumpleaños. Vean la cámara, qué chiva. Qué tuanis, ¿verdad? Me encanta. Los carros. Es más, si vos ves fotos de la gente cuando va a Cuba. Vea, pongan por ejemplo este. Vea ese. Puras, ay, qué chido. Todo lo que usaba un señor de antes. Mucho tiempo atrás, qué tuanis. Qué chido. Y vos sabes una cosa interesante, ¿verdad? Mira la de la moto. La mayoría de cosas vuelven. Las cosas, ay, los cassettes. Los cassettes también. O los disquetes, bueno, ya no son tan vintage, pero, o sea, pero también son viejos, ya no usan disquetes. Ah, las cintas abiertas, sí. Ah, oiga. Ese tipo de cosas que dejaron de ser moda, vuelven. Vean. En algún momento regresa la moda. Ustedes, yo una vez había buscado el significado de vintage, porque yo decía, ok, pero vintage, ¿de qué época a qué época me encierra? Y creo, vos sos vintage, exacto. No, vintage. Ah, vintage. No, pero también sos vintage. Bueno, te voy a contar. Te voy a contar el significado de vintage que yo había encontrado en internet. Ya voy, David, solo voy a explicar el significado de vintage. ¿Cuál es el significado de vintage? Es cuando algo, nos referimos a algo que es viejo. Entonces, puede ser desde los 50, los 60 o, por ejemplo, la época victoriana. Podemos decir que hay cosas vintage. Cuando nos referimos a algo que ya en la actualidad como que no entra, ¿verdad? O sea, vos ves ahorita a alguien con un teléfono de estos de ruedita y pues dices, ¿pero qué es esto? Sí. ¿Verdad? Como el tele que tengo en mi casa vintage. ¿Sabes qué es algo que casi no se ve ahora? Ajá. Los teléfonos públicos. Uy, eso es algo vintage ahora. Es algo vintage. A ver, quiero que alguien me cuente en dónde han visto un teléfono público, porque yo quiero ir a tomarme una foto ahí. O las refris viejas. También. Bueno ya nos tiene muy presionados con el tiempo. Sí, los televisores de caja. Sí, como el que yo tengo. Antena así de ¿cómo se llama? Ay, son demasiado lindos. Bueno. Vamos a Octopi, ¿le parece? Vamos a Octopi. Vamos a ver a Octopi. Parece. Y ya regresamos. Quédense con nosotros acá en Tomate un Break de 4 a 5 de la tarde y de 6 a 7 de la mañana. ¿Qué más? Listo, nos vámonos. Sí, jale. Jálelo. Démosle.
and no one, but no one ever wins. I've never been a wise man, never done the best I can. So say away. Escuchando ahorita también es vintage, porque es vieja. Yo me acuerdo de estar bailando esta canción con mi familia en rueda, todos, y ponemos una botellita en centro, y en vez de bailar los reggaetones, ¿verdad?, pasaditos que se escuchan ahora, bailábamos esta música. ¿Es música nacional? Era música bailable también, música que escuchaba uno entre familia, bailaba, saca un para afuera. Marfil, T.P. Rogers y toda la gente. Ajá. Marfil, un saludo para ellos, para la zona del Atlántico, este país que espero ir en enero próximo. Qué rico. Yo quiero ir a Puerto Viejo. ¿Quieres ir a Puerto Viejo? Yo soy que me muero por ir a Puerto Viejo. Yo te conté que, bueno, nosotros en familia tenemos siempre la costumbre. Ajá. Del primero de enero, que es el rato en familia, irnos para las playas del país. Uy, qué rico. Siempre. Mi familia, vamos, familia. Ajá, siempre. Nosotros también vamos. Sí, no, y tenemos campo, en serio. Ajá. Siempre. Oigan, nos podemos ir con ellos. Sí, sí. Vamos un bus, nos vamos toda la familia. O sea, vean, familia. Todos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, familia. Pero siempre. Alquilar un bus. Siempre vamos a las playas de Guanacaste, porque somos de Guanacaste. Nosotros este también. Tomamos la decisión de querer ir a Limón. A qué chido, me encanta. Desde que me contó todos los carnavales que no fue a Limón, que no aprovechó ningún bien. Ajá. Pero que sí fue con la familia. Desde ahí tengo ganas de ir a Limón. Vea, tía Yoli, vamos a la playa. Este fin de año vamos a la playa, a Puerto Viejo. Vamos ahora, ¿sabe dónde? Vamos a un video musical, un video adaptados, video. Y ya regresamos. Corriendo en dirección, mi mundo que no para descansar y que...
Estamos de vuelta. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esto es el baile vintage. Todo es vintage. El baile vintage. Hoy, es más, mi blusa es vintage. Hoy me vine vintage. ¿Verdad? Hoy me vine vintage. Sí, y tenis, así, Converse y todo, ¿verdad? Hoy me vine vintage. Bueno, recordarles que después de la pausa comercial venimos a contarles más de esas cosas que usted dice, ah, eso fue hace tiempos, pero a mí me gustaría volver a tener. Sí, vámonos a un corte y ya regresamos, gente, no se despeguen de Tomate un Break. Llegó TV Digital Plus de Coppel SCA para vivir más la emoción con la mejor definición. Con TV Digital Plus de Coppel SCA, disfrute de más de 100 canales digitales y 30 canales en HD gratis. Agrupe sus canales favoritos, grabe sus programas preferidos, supervise los programas que ven sus hijos con el control parental y navegue fácilmente con la guía interactiva. Solicítela hoy al 2401-2880. Adquiera su caja digital por solo 1,250 colones al mes. TV Digital Plus de Coppel SCA, viva más la emoción. Aplica restricciones. Campaña Trenzando Sonrisas. Domingo 29 de octubre. Hospital Cooperativo con Salud RL. Campaña de recolección de cabello para la fabricación de pelucas para las personas con cáncer. El día del evento estarán estilistas de la zona donando su trabajo para dicha recolección. El cabello tiene que venir aseado, seco y sin decoloraciones. Organiza Hospital Cooperativo con Salud RL. Te invita Coppel SCA y TVN Canal 14. Umbrales, telerrevista sobre los proyectos de investigación desarrollados por la Universidad Estatal a Distancia. Ahora con secciones de ciencia, tecnología, innovación y medio ambiente para toda la familia. No se lo pierda los miércoles 7 de la noche, con repetición los sábados 6:30 de la tarde, aquí por TVN Canal 14. Ya. No voy a hablar más para que no voy a hablar más, yo tampoco. Que la gente se presente sola. Que la gente diga qué es lo que va a hacer este programa. Que la gente diga a qué vamos. Vean, vamos a recordarles a ustedes, muy importante, el 31 de octubre vamos a tener un especial aquí en este programa del día de Halloween y también de la mascarada costarricense. ¿Qué es eso que quieren que hagamos para Halloween? Desde que Christopher se vista de Superman o de ogro o de, no sé, sí, la gente se disfraza de lo que quiere, ¿no? De lo que quiere se disfraza. ¿En serio? Bueno, que se vista entonces de... ¿De qué me puedo vestir? De ogro feroz. Trek. No, Trek, que se vista de Trek. Qué chiva, Chris, decir Trek. Trek.
Me voy a vestir de algo que tenga que ver. Es difícil. Con este. Él no entendió. No, yo entendí, pero te estás haciendo bullying en este programa. Te estás haciendo loco, te estás. Vean, vamos a ver. Yo me puedo vestir de Fiona, para acompañarte. Por supuesto que ustedes no se lo van a poder perder. A las 4 de la tarde, 31 de octubre, no se lo pueden perder aquí en Canal 14, ¿verdad, Vero? Así es. ¿Y a qué nos vamos, Cris? Vamos a irnos a música de Patiño Quintana. No es tan fácil, no es tan fácil no perderse tomarte un break. Ya venimos. Pero lo tengo en mi mente y está muy presente. Thank you.
sin excusas que pensar. Regresamos, gente. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta hora de programación. Tomate un break. Recordarles que se transmite de lunes a viernes a las 4 en punto de la tarde. Y de igual manera, usted puede ver este programa de martes a sábado a las 6 de la mañana por Canal 14 para que estén bien conectados con música nacional. Buenas secciones. Mañana viernes tenemos un The Ride que está volando. Sí, está buenísimo y fue por una muy buena causa, así que no se lo pueden perder. Gente, estaba analizando el set. Creo que esto también es vintage. Nosotros hicimos un... Creo que esto es vintage. Muy especial también. Para ustedes. Bueno, hicimos como un... No, pero es que vintage, ahora la gente en realidad todo es vintage y no todo es vintage, pero bueno. Hay gente que nos habla muy bien de del graffiti figuras. De nuestro set amado. Como tipo mural. No, quedó demasiado chiva. Que tiene... Es que la gente no nos ha entendido que esto refleja muchas de las cosas que hablamos en el programa. Ajá. ¿Has notado, sí? Que sí, nos vamos claro. de ride con una mochila, que vamos a la parte natural, un poco el lotico claro. que es la música, los colores, también toda la loquera. El gracias y la de Cerati, que la, por cierto, la viene, cuestión está el ride juvenil, ¿verdad? Viene para el país, para que Cerati. Viene, no, viene el séptimo día, que es un show. Viene para el país. Séptimo Cerati día, va a resucitar día. De su tumba. Es un show con Circo del Sol. Yo. Con Circo del Sol. Gracias, totales, gracias. Viene séptimo día, que es un show con el Circo del Sol. Va a tener 14 presentaciones diferentes en el país. Y vienen un montón. Yo quiero ir al Circo du Soleil. No se lo van a poder perder. Está muy, muy bueno. Qué chido. Con música de Cerati. Con música de Cerati. Ahora sí, sí. Ahora sí vale más. Porque el tipo se está 3 metros bajo tierra. En el paso dobles. Bueno, a ver, venimos Chris, de Patiño Quintana ahorita. ¿Para quién tenemos música, saludos por ahí? ¿Quiénes nos saludan? Saludos para Carmencita, que nos está viendo. Un abrazo y un beso, Carmen, te queremos un montón. Belencita, mira la Belencita. Gracias, Belén, tú eres mi amiga fiel. Otra vez. Tú eres mi amiga fiel. La gente del Cole de Venecia, Vero, que tienen el domingo un bingo. Gente del Liceo Boca de Arenal, saludos. Gente del Liceo Santa Rita de Río Cuarto. Saludos para ellos también. La Virgen, el sábado vamos para la Virgen. Hay tope el sábado de la Virgen. Buenísimo. Vas a transmisión. Puerto Viejo es, ¿verdad? Exactamente, en Puerto Viejo va a ser la transmisión de Buenísimo. Tope. Bueno, gente. Para que no se lo pierdan. No se lo pierdan. Si quieren ir a saludar a este guapetón, ya saben, vayan al tope, chicas. Y a Carlitos. Y a Carlitos también. Bueno, nos vamos a escuchar y a ver un video más y ya venimos con más. 424, no temernos. Esa no es la hora. Esa no es la hora, es el grupo. 424, ya venimos. Cantan, lloran, cantan.
siempre me gusta la música de Tapón. Sí, este sí, súper animada, ¿verdad? Tapón super, es vintage. Con feeling. Tapón llenaba conciertos en este país. Ajá. Tapón sigue haciéndolo. Bueno. Pero antes era increíble. Lo que bueno, ya ves. Vamos, bueno, ¿a dónde? A un corte comercial y ya venimos con más. Ya volvemos. Amarte siempre y no desvanecer. Eso que yo siento por ti. Mi nombre es Emma Gabriela Blanco Maña, soy sobreviviente de cáncer de mama. En el 2011 me diagnosticaron cáncer. No sabía cómo era ese cáncer, si era negativo o positivo, pero al hacerme los exámenes me di cuenta que era positivo y no era uno, eran tres cáncer. Y eran encapsulados, no eran que eran así como que fácilmente se pudiera notar. Me di cuenta porque el pezón se empezó a hundir. Entonces, al hundirse el pezón, ya tomé cartas en el asunto y me di cuenta que era un poco duro lo que estaba viviendo. Entonces, busqué ayuda profesional, fui a San José. Es muy importante, ojalá cuando están en el baño con jaboncito, que empiecen desde el pecho, aquí, donde empieza el pecho. Van dando vuelta hasta que lleguen al pezón, tocándose en durito. Si tocan una pelotita o si ven como yo que el pezón se empezó a hundir, o que tengan algún surpura el pecho o cualquier cosita, los insto a que busquen esa ayuda, a que busquen de Dios, a que busquen cómo salvar nuestras vidas y que así podamos caminar con en este camino que Dios nos ha dado. La Asociación Hogar de Ancianos San Vicente de Paul San Carlos le invita a la gran subasta y chicharronada. Domingo 29 de octubre, 10 de la mañana, subasta de ganado lechero y carne, chicharronada, venta de ricas comidas, música bailable y animación de Heriberto Brenes. Grupos musicales, actividades para niños, asista y colabore. Te invita Coopelesca y TVN Canal 14. Yeah.
una canción que decía Mambo number 5, 1, 2, 3, 4, 5, Vean, gente, no me han dejado hacer bullying el día de hoy. ¡Qué bárbaro! ¿Sabes? Es que para los que no vieron el programa un día de estos, ¿cuándo fue? El martes. Ajá. Ya el martes. Nombres. Hablamos Low de... Low Vega. Ah, es que aquí está la pieza. Qué Low buena. Vega. Mambo number 5. Yo esa pieza es viejilla. Yo me acuerdo que yo la bailaba chiquitilla. ¿Sabes qué? No sé coreografías con eso. ¿Qué otra cantaba? Bailaba yo chiquitilla, así vieja. Yo cantaba el venao. Le dicen en la esquina. El venao. Eso a mí me mortifica. Yo tengo un video de como de 4 años yo cantando el venado, divina, de verdad. Tráigalo, tiene que traerlo. En serio, ay, pero está en cassette. El venado, no. Super bien. Queremos agradecerles a todos los que siempre se sintonizan en este programa, por siempre sacar un ratito de su tiempo para observar el canal y por tenernos en la preferencia siempre por ahí. Somos cada vez más, esta familia va creciendo un montón y lo decimos como canal y lo decimos como televidentes y en todo sentido. De verdad, muchísimas gracias a toda la gente que siempre se conecta a Tomate un Break a las 4 de la tarde y a las 6 de la mañana. Y recordarles que no se pueden perder el programa de mañana viernes, que tenemos un temazo, ya ustedes saben, vamos a estar hablando de por qué las personas sentimos celos. Y además, también vamos a tener el de Ride super especial y un invitado que estuvo en un video participando a nivel nacional. Súper chiva, de verdad, gente. No se pueden perder el programa mañana viernes, ¿verdad? No se lo pierdan, de verdad. Están cordialmente invitados. Por ahora es todo. Agradecerles por habernos acompañado. Y como siempre les decimos aquí en este programa, nunca le digas a Dios que tienes un gran problema, sino que dile al problema que tienes un gran Dios. Bye. Que la pasen bien. Chao. Gracias por vernos. Dish
skeptic.